Jazmín, un beso. ¿Cuántos añitos? Se limpió después del beso. 4 años. ¿Te gustan las muñecas a vos? Sí. ¿Jugás mucho con las muñecas? Sí. ¿Qué muñeca te gusta? ¿Cuál es la que más te gusta? Las muñecas de Barbie. Ah, ¿las Barbies? ¿Tenés la casita de la Barbie? Sí. ¿Sí? ¿La grande, esa que tiene ascensor? Sí. Ah, te la compraron, qué lindo. ¿Y muchas Barbies tenés? No, pocas. ¿Y tenés al novio de la Barbie, Ken? No. No. Bueno, ese después te lo voy a regalar. Yo del mundo del juguete te voy a regalar un Ken. ¿Y tenés el caballito de la Barbie? No. Perfecto. ¿Qué están haciendo acá atrás? Escoltores. El problema. Ah. ¿Qué? Se agarra todo. Escoltores sufrió. Escoltor. Ah, con la Barbie, bueno. ¿Vas al jardín? Sí. ¿A qué jardín vas? ¿A quién? A Sala Celeste. Ah, ¿vos vas con ella? Sí. Ah, perfecto. ¿Vos también? Vamos allá. Son todos del mismo jardín, perfecto. Bueno, vamos con el chiste. ¿Eh? ¿Cómo? Pero ella no. Ah, ella no. Esto es una botona. Uy, bueno. Bueno, vamos, vamos. Vamos con el chiste. Silencio, por favor, ¿eh? ¿Qué le dijo un lápiz a una lámpara? ¿Qué le dijo? Un lápiz a la lámpara. Ah. ¿Qué le dijo un lápiz a la lámpara? Se lo tienen que explicar a los chicos de 4 años 3. No, está bien. ¿Qué le dijo un lápiz a la lámpara? ¿Qué le dijo un lápiz a la lámpara? Apaga la luz porque estoy con una mina. ¡Muy bien! Muy bien, Jazmín. Venga para acá, Jazmín. Pase para acá. Acá venimos con la más alta. ¿Cómo se está portando, Francisquito? Bien, pero come bien el muchacho. Está bastante pesado. Bien, come bien. Bueno, ¿nombre? Nair Romina. ¿Naim? Nair. Y el segundo, Romina. ¿Y el apellido? Lucero. Lucero, qué lindo. Muy bien. Nair, Romina, Lucero. ¿Cuántos añitos? 5 años. ¿Vas al mismo jardín que los chicos? A José Hernández. Ah, vas a José Hernández. Yo te había visto ahí. Bueno. Yo tengo 6 años. Creció de golpe. ¿Vos no tenés 4? No. Yo tengo 5. ¿Vos cuánto? Yo tengo 5. Ah, no. Yo tengo cuatro, pero soy igual a ella. Claro, este tiene 4 igual a ella. Bueno, perfecto, no se entiende nada acá, pero bueno. Bueno, vamos con... ¿Qué? Estas dos son sobrinas mías. ¿Ah, sí? Legítimas. ¿Sobrina de Larry? Pobre chica. ¿Y qué está colocando a sus familiares acá adentro? No, bueno. Pero, chico, bueno, vamos con el chiste entonces. Las sobrinas de Larry deben ser buenas entonces. A ver, vamos. ¿Cuál es el animal que come con la pata? Muy bien. ¿Cuál es el animal que come... con la pata? ¿Cuál es el animal que come la pata? El pato. ¡Ah! ¡Muy bien, claro! El piojo, dice este. Cualquiera. Acá mandan cualquiera. Bueno, la última. Miren lo que es esta belleza. ¡Qué lindo vestido! ¿Quién te compró este vestido tan lindo? Mamá. ¡Ay, qué lindo! Me encanta cómo te queda. ¿La primera vez que te lo pones o ya te lo pusiste otra vez? Este es nuevo. Ah, ese yo me di cuenta también que era nuevo. Lindísimo también. Me olvidé decirte. Lindísimo el moño rosa. Lindísimo. Vez. Ah, ¿para dónde te lo pusiste otra vez? Este me lo compré hoy yo. Ah, este se lo compró para vos. Para venir acá, mirá. Para venir acá, bueno. ¿Y vos te lo compraste hoy también, no? No, no, ya se lo había puesto otra vez. ¿Cuántos añitos tenés vos, mi amor? 4. ¿Y es tu tío, Larry? ¿Y te regala cosas el tío? ¿Qué? ¿Qué le regala? Por eso, ¿te regala cosas, mi amor? ¡No se meta! ¿Te regala cosas el tío? ¿Qué te regaló, mi amor? Así un regalo lindo que vos recuerdes. Una papa. No sabes, claro. Mañana le festejamos el cumpleaños, precisamente. Sí, si hagas el tonto y transpire, regálele algo a la chica. Bueno, vamos con el chiste entonces. ¿Dónde vivos? ¿En Escobar? No. ¿Pero qué habla? Si habla. ¿Qué está atrás? Parece. Déjele hablar. ¿Dónde vivís, mi amor? De Francisco atrás. Bueno. En Olivos. En Olivos, perfecto. Bueno, vamos con el chiste entonces. Métale. ¿Quién es más grande, el sol o la luna? ¿Quién es más grande, el sol o la luna? ¿Quién es más grande? ¿Qué? La luna. Pero pará, no le quemes el chiste. ¿Quién es más grande, el sol o la luna? La luna porque sale de noche. ¡Ah, muy bien! Bueno, fuerte el aplauso para los chicos. Muy buenos los chicos.